y ahora vamos a hacer con los ojos cerrados cinco respiraciones. Esta es para ayudar a tu cerebro a que oxigene mejor. Y oxigenando mejor podemos hacer la sesión más fácil. Vamos a respirar juntas. A la primera vez, aspiramos profundo. Profundo. Detenemos uno y soltamos por la boca. Lentamente, sin prisa. A la siguiente vez, aspiramos profundo. Y detenemos ahí. Uno, dos y soltamos lentamente. Una vez más, aspiramos profundo y detenemos ahí. Uno, dos, tres y soltamos lentamente. Muy despacio. A la siguiente vez, aspiramos profundo y detenemos ahí. Uno, dos, tres, cuatro y soltamos lentamente. Una vez más, aspiramos profundo. Y detenemos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y soltamos lentamente. Tranquilo. En paz. Una vez más, aspiramos profundo. Y detenemos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y soltamos lentamente. Ahora, Juanes, puedes normalizar tu respiración. Y quiero que escuches cuidadosamente lo que te digo. Tus ojos están cerrados. Te sientes tranquila y relajada, permitiendo que las emociones, los pensamientos, los recuerdos lleguen a ti. Sin cuestionarlos, simplemente permitiendo que fluyan. Tus piernas están pesadas, muy pesadas. Tus brazos están pesados, muy pesados. Te sientes relajada, muy relajada, tranquila. Relajada. Y no piensas en nada más que en el sonido de mi voz. Tus brazos y tus piernas
te pesan. Y te sientes relajada, muy relajada, muy relajada. Y solo escuchas mi voz. Solo mi voz. Los músculos de tu rostro están relajados. Muy relajados. Y empiezas a sentir cada vez más sueño, cada vez más y más sueño, cada vez más y más tranquila. Más y más cómoda. Solo escuchas mi voz. Solo mi voz. Sin pensar en nada. Absolutamente en nada. Solamente en mi voz. Escuchando solo lo que te digo. Escuchando solo mi voz. Y tu sueño se hace más profundo, más y más profundo. Y permites que tu espíritu viaje lejos, viaje muy lejos. Que busque ese momento a través del tiempo y a través del espacio, que encuentre el origen de los dolores de cabeza, que vaya ese momento, permite que tu mente interna haga su trabajo, déjate llevar. Date permiso y duerme. Y duerme profundamente. Profundamente. Y ahora voy a contar del 1 al 5. Y con cada número irás cada vez más y más profundo. Cada vez más y más profundo.
Uno, dos, tres, ve más profundo, suelta. Déjate llevar. Que tu espíritu encuentre ese momento donde se origina ese dolor de cabeza intenso. Cuatro. Cinco. Profundo. Ve muy profundo. Y dime, Juanes, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? Observa y siente. Cualquier detalle es importante. Y dime qué está pasando. Está oscuro todo, no veo nada. Bien. Justamente así funciona. Tu mente está buscando el archivo, la información. Y dime. ¿Es oscuro? ¿Tiene temperatura? Siento un poco caliente. Bien, está un poco caliente. Muy bien, lo estás haciendo bien. Y dime, ¿es oscuro? ¿Te envuelve o tú observas desde lejos? Estoy en él, en lo oscuro. Estoy en lo oscuro. Bien. ¿Sientes que flotas o estás parada? No sé, estoy inmóvil. Estoy inmóvil. Voy a hacerte una pregunta y lo primero que llegue a tu mente, me dices qué es. Sin cuestionar, sin pensar, lo primero que llegue. ¿Sientes que ahí atentaste contra tu vida? No. Ahora voy a contar del 1 al 3. Y tu mente va a escoger un momento. Una escena, una imagen. Tú no necesitas buscarla. Ella sabe perfectamente qué hacer. Tu mente no consciente se encarga.
Solo descansa. Vamos a buscar una imagen. Una imagen que nos lleve al origen del dolor de cabeza. Dos, tres. Y dime qué imagen llegó ahí. ¿Y qué está pasando? Está oscuro todo. Dime cómo te sientes ahí. ¿Qué emoción hay? Siento mucha paz. Siento mucha paz. Bien. Mientras sientes esa paz, permite que tu espíritu viaje lejos. Muy lejos. Y que busque algún momento que haya afectado tu vida. Algún momento triste, alguna pérdida, algún abandono, algún abuso, maltrato. Permite que tu espíritu encuentre ese momento. Uno, dos, tres. Lo primero que llegue a tu mente, eso es. ¿Ha cambiado algo? ¿Sigues en esa tranquilidad? Bien. Ahora voy a poner una lucecita del universo, Juanis, en tu cabeza. Y vas a permitir que un tubo de luz entre a través de ella. Por esta parte. Ahí va a estar entrando un tubo de luz, obsérvalo y siente. Es un tubo de luz que ilumina tu frente. Y todas y cada una de las partes de tu cerebro. Todas y cada una
de las venitas, de los vasos sanguíneos. Todos los rincones de tu cerebro y de tu cabeza. Y dime, ¿qué percibes, qué sientes ahí? ¿Algo no debería de estar ahí? ¿O todo está bien? Todo está bien. Excelente. Ahora permite que ese tubo de luz siga entrando. Ilumina tus ojos, tus globos oculares, tu nariz, tus fosas nasales, tus pómulos, la cavidad interior de la boca, tus oídos. Y esa luz sigue entrando, pasa a través de tu garganta y empieza a iluminar también esa parte. Conforme vaya entrando, percibe si todo está en orden o hay algo que no debería de estar ahí. Eres espíritu, eres energía. Eso es fácil hacerlo. Siente, observa. Escucha. Y ese tubo de luz que viene del universo sigue entrando. Está en tu pecho, tus hombros, tus brazos, tu caja torácica. Y sigue bajando. Verifica que todo esté en orden. Y si hay algo que no debe de estar, dime. Sigue bajando ese tubo de luz y entra a través de las paredes intestinales, el estómago, hígado, riñones. Todos los órganos. Y sigue bajando ese tubo de luz, sigue bajando a través de tus piernas, de tus huesos, tus rodillas, tus pies. Y dime cómo lo sientes, Juanes. Ahora dime, ¿de qué color percibes tu cuerpo? ¿Todo blanco o hay alguna sombra, algún color en él? Gris. Está gris. ¿En qué parte está gris? Todo. Todo tu cuerpo. Bien. Como eres espíritu y en este momento está en ti, la luz universal, tu espíritu nos está ayudando para que revises. Tu cuerpo debe de estar blanco, reluciente. Ahora quiero que traigas ese color gris a tu mente, a tu garganta y permitas que se exprese a través de tu boca. Pregúntale a ese color gris, ¿qué es o quién es?
Voy a contar del 1 al 3 y permites que se exprese. 1, 2, 3. Hermano, hace mucho tiempo que estás con Juanis. ¿Qué sientes que contesta Juanis? Sí. ¿Y por qué la acompañas? ¿Qué te gusta de ella? ¿Por qué vives aquí? ¿Por qué estás aquí? Permite que se exprese, Juanis. Lo primero que llegue a tu mente. Pareciera que tú lo piensas, pero no es así. Permite que se exprese. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que acompañas a Juanis? Gusta estar aquí. Me gusta estar aquí. ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Ella es bonita? No. Y entonces, si no es bonita, ¿por qué estás ahí? ¿Puedo saber tu nombre, hermano? No. ¿Femenino o masculino? ¿De qué moriste en tu última vida? ¿Tenías familia? No sé. Significa que tienes mucho tiempo aquí entonces, en la oscuridad, para haberlo olvidado. ¿Tú le estás generando esos dolores de cabeza, Juanis? Ella siempre está triste. Sí, siempre está triste. Ella siempre llora. ¿Y tú le generas esa tristeza, hermano? Sí. ¿Le quisieras pedir perdón por eso? ¿Por generarle tristeza y llanto? No sé. Pero ¿cómo no sé?
Déjame un momento con Juanis. Juanis, ¿quieres perdonar a este hermano espiritual que te está generando esa tristeza y ese llanto? Sí. Bien, ya platicamos lo que significa el perdón. Hazlo desde tu honestidad, desde el fondo de tu corazón. ¿Ya lo hiciste? Bien, ahora déjame con él. Hermano, ahora sí le quieres pedir perdón a Juanes por generar esa tristeza. ¿Tú también eres triste? Sí. ¿Quisieras irte a la luz, donde te corresponde estar? Sí. Bien, entonces pídele perdón antes a Juanes para que te puedas ir a la luz. Perdóname. Yo ya estaba ahí cuando tú llegaste. Te metiste en mi vida. Eres muy fuerte. No te he podido vencer. Hermano, ¿tienes algún convenio? ¿Tienes algún parentesco con Juanis? No. ¿Y cómo es que estabas ahí cuando ya llegó? No sé cómo llegué. Allá nadie la quiere. Ay, todo se rinde allá. Nadie la quiere. Tampoco a ti nadie te quería. No sé. Bien. Voy a potencializar tus recuerdos, hermano espiritual. Retrocede en el tiempo. Y dime qué pasó con tu familia. ¿De qué moriste en tu última vida? Revisa. 1, 2, 3. Y dime qué fue lo que pasó. Tampoco nadie te quería. ¿Tenías familia? No los encuentro. No encuentro a nadie conmigo. Tú le estás generando esa tristeza a Juan, ¿cierto? Mira, no sé qué pasó. Ella me cacheteó.
Ella me cacheteó muy feo. Y me dijo, vete de aquí, vete de aquí. Pero yo no sé, no, ella no sabía que era yo. No, no, no. Ella no sabía. No. Entonces la perdonas por eso, por haberte cacheteado. ¿Sabes qué le hice? La asusté. Pero ella no me tuvo miedo. ¿Y tú querías espantarla? Sí. ¿Y por qué andas de travieso? Porque no me gusta que esté aquí. No me gusta. Bueno, entonces déjame un momento con ella. Vanis, ¿le quieres pedir perdón a este hermano espiritual por haberlo cacheteado? Es que no sabías. ¿Sabes quién es, Juanis? No lo sé. No, no sé. Él entró en el cuerpo de mi amigo. Pero no sé quién sea. No sé por qué me habló así. Yo no lo cacheteé a él. Yo cacheteé a mi amigo porque pensé que mi amigo estaba mal. Y pensé que mi amigo estaba drogado. Ahora que sabes que es este hermano espiritual y que lo cacheteaste sin querer, ¿te quieres pedir perdón? Sí. Entonces hazlo. Quiero que me perdones y que te vayas de mi vida. Que salgas de aquí. Que me digas. No sé quién te mandó ni por qué estás aquí conmigo, pero Solamente con amor, Juanis. quiero que te vayas, que estés en paz, que busques la luz que necesitas. Ahora déjame con él un momento. Hermano, ya se disculpó Juanis. Ella quería cachetear a su amigo, no a ti. ¿La perdonas? ¿La perdonas por eso? Ahora dime, ¿te quieres ir a la luz que es donde te corresponde estar? Seguramente ahí te está esperando tu familia. Ya estoy acostumbrado aquí. Yo sé porque seguramente ya llevas mucho tiempo. ¿Cuántos años llevas ahí? Muchos. Ella tiene miedo. Yo le provoco las pesadillas que tiene. Ella tiene mucho miedo. Primero me dijiste que no tenía miedo, que era valiente, y ahora dices que sí tiene miedo. Entonces. Es que ella no tiene miedo por ella. Ah, ok, tú le generas ese miedo. Ella tiene miedo porque a sus hijas les pase algo. Oh, ya, yeah, ok. Bueno, es que las mamás son preocuponas. Sí, pero ella tiene mucho, mucho, mucho miedo. Y tú te alimentas de ese miedo. Sí. Bien. Por eso le duele la cabeza. Ah, ya, ok. Sí. Ahora entiendo. Entonces, como tú le generas ese miedo, de ahí te alimentas y ella se desenergetiza. Pero yo no me quiero ir. Bueno, entonces no te vayas, ahí quédate, pues. Pero por lo menos sube un momento a la luz y me dices qué te parece y por lo menos ya escoges. Eso es inteligente.
¿Lo quieres hacer? Solamente sube un momento y regresas. Prométemelo. No te vayas a quedar allá sin avisar. Bien. Ahora sube la luz. Voltea hacia arriba y ahí hay una luz. ¿La ves? Ahí está mi maestro Jesús. Pide ayuda para que él te acompañe a la luz. Juanis, envuelve a ese hermano espiritual en luz blanca y ayúdalo a subir. Cuando hayas llegado, hermano, me avisas porque quiero preguntarte algo. ¿Ya estás ahí? No. ¿Y qué te impide subir? Ella quiere saber quién soy. Y eso está impidiendo que subas porque está de curiosa. Sí. Bueno, ¿le quieres decir? ¿O no? Es que... Mira, ella es una intrusa. Ella es una intrusa. ¿Y cómo está eso? Te voy a platicar. A donde ella llegó, no había luz. Mira, yo me alimentaba con la energía de ellos. Porque era negativa a todos. ¿Sí? Sí. Todos ellos no creen en tu Dios, en tu maestro. Mira. A ella no la quiere porque ella tiene el alma blanca. Mensa, mira, tiene el alma blanca, pero también la sacaron de su hogar, llegó con nosotros. Pero ella no tenía por qué meterse conmigo. No, 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 no. Por eso ya te pidió perdón, porque se equivocó. Pero es que ella llegó. Ella llegó en mal momento. Yo estaba muy bien. Yo estaba muy bien. Tú vivías alimentándote de la energía negativa. Sí, pero ella. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? O sea, ella. Tiene el alma muy blanca, es muy buena persona. Ay, eso, o sea, mal. ¿Cómo se le ocurre ser buena persona? Y si tú estás con ella es porque también en algo te le pareces. También debes de tener el alma blanca, nada más que ya se te olvidó. Si no, estarías en otro lugar. Cierto. Ahora dime, ¿cómo moriste en tu última vida? ¿Ya recordaste?
No, yo no morí. Okay. Y entonces, Pues no sé qué me pasó, mira. En mi hogar, a donde ella llegó, ajá. ¿Te refieres a los papás de Ernesto? no, no. Ellos no la quieren. A tu hogar. ¿Y cuál es tu hogar? ¿A dónde llegó? ¿A dónde llegó? ¿Quién la llevó ahí? Ernesto. A su casa, a su nueva casa. Ajá. Bien. Mira. Todos son malos ahí. Juegan cartas, apuestan. Son infieles. Y ella llegó con su cara muy lavada, su alma muy blanca. ¿Y eso te gustó? No me gustó. ¿Y entonces por qué estás ahí con ella? Si tiene alma blanca y cara lavada, ¿por qué estás ahí? Porque ella nunca ha sabido que yo estoy ahí con ella. Bueno, no había sabido, ahora ya sabe. Ahora dime, ¿te quieres ir a la luz o quieres seguir aquí en la oscuridad un rato? Porque como ella ya sabe que estás aquí, pues entonces ya no va a tener miedo porque ya te conoce y ya no vas a tener de dónde alimentarte. Es que yo no veo la luz. Y yo no sé si me la merezco. Bueno, pues entonces vamos a preguntar. Vamos a preguntar si te autorizan la entrada primero. Pero antes de preguntar eso, ¿le quieres pedir perdón a Juanes? Yo le dije que se fuera. Y ella no entendió. Ella la protegen muchos seres de luz. Claro que sí. Y también contigo está en nada más que te estás rehusando, eres algo necio. Anda, voltea hacia arriba, ahí está la luz. ¿Ya la viste? Todo mundo tiene derecho a entrar a la luz, así es de que pon atención que ahí está arriba. Ya está. Ayúdame. Bien. Te voy a ayudar a retirar todas tus energías del cuerpo de Juanes. Las estoy recogiendo. Estoy recogiendo todas tus energías. Sácalas con mucho cuidado por esta parte de aquí. Juanes envuelve a este hermano en una nubecita blanca para que vaya la luz. Sal por esta parte sin dañar el cuerpo físico de Juanes, hermano. Te estoy ayudando. Saca todas tus energías, todas tus energías. Y ahora ve a la luz donde te corresponde estar. Que la paz del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Dile que me perdone. Díselo tú, ya te está escuchando y le va a dar gusto oírte. Perdóname.
Juanis, ¿quieres perdonar a este hermano espiritual que tanto tiempo te causó dolor de cabeza y tristeza? Hazlo desde el fondo de tu corazón. No necesitas ni siquiera saber su nombre, eso no es importante. Ahora despídelo, envuélvelo en luz blanca. Hermano, retira todas tus energías y sal por esta parte de aquí con mucho cuidado. Vete en paz. Que la luz del universo te acompañe siempre. Cuando estés en la luz me dices porque te quiero preguntar algo. ¿Ya estás ahí? Y dime cómo se siente estar en la luz. Siente bien. ¿Y cómo es bien? Cuéntame. Sale de su cuerpo. Voy a descansar. Para mi aprendizaje, ¿me puedes explicar eso mejor? Ella es buena. Sí, ella es buena. Ahora tú también vas a descansar en paz. ¿Te quieres perdonar por haber sido tan bobo y estar tantos años aquí? Sí. Entonces perdónate. Me perdono. Ahora dime, ahí en la luz, ¿hay algún familiar tuyo? No sé quién me invocó. No sé quién quiso hacer esto. Pero sí me voy. Bien. Vete en paz, hermano. Que la paz del universo te acompañe y la luz te guíe. Juanis, despídete de este hermano espiritual y deséale bendiciones para que esté en la luz, esté en paz y no necesites regresar. Y ahora todo el espacio que este hermano ocupaba, pon luz blanca. Con cosas lindas. Puedes poner flores, un arco iris, el sol, a tu familia, a tus hijas, un cielo bonito, el mar. ¿Qué estás poniendo, Juanis? Claro. Maravilloso. Ahora ponle aroma y sonido. Y dime cómo se siente eso.
escuchar las olas. Ahora te quieres descalzar para caminar por la arenita. Sí. Camina por ahí. Y dime cómo se siente esa arena en las plantas de tus pies. Suave. Ahora te quieres meter un poquito al mar. ¿Solo los pies? Sí. Bien, entonces solo los pies. Y dime, ¿qué vas a poner en el mar que ya no haga falta que sigas cargando? ¿Quieres poner ahí el resentimiento? Sí. Bien, entonces deposítalo ahí. Sácalo de tu corazón, de tu cuerpo, de tu cabeza, de tu mente. Ponlo en una esfera, en un cuadrado, en una figura, la que tú escojas. Y vamos a depositarlo en el mar. Bien. Ahora esté consciente de cómo me estoy llevando ese resentimiento, ese dolor. Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando, me lo estoy llevando. Fuera. Ahora observa cómo estalla a lo lejos. Y se transforma en miles de lucecitas de colores. ¿Se siente bien? Sí. Excelente. Ahora que has sacado ese rencor, ese dolor, ha quedado un espacio. Dime, ¿qué vas a poner en ese espacio, Juanes? Vida. Quiero vivir. Excelente. ¿Cuáles son? Y ahora que estás llenando tu corazón de más y más amor, de perdón, de vida, de luz, ve a otro momento. Ve a un momento que te haya afectado. Uno, dos, tres. Y dime, Juan, ¿qué está pasando ahí? Estoy en la sala del departamento. Estoy en la sala del departamento. Estoy llorando. Estoy llorando. Gracias.
¿Y qué sentiste, Stephanie? Ernesto no me quiere. Ernesto no me quiere. ¿Qué no lo dejo? Yo quisiera dejarlo, pero tengo miedo. Otra vez me dejó sola y se fue. Otra vez me dejó sola y se fue. Estúpida soy, ¿qué pienso? ¿Por qué estoy así? Pero ¿por qué te hablas tan feo? Si tú no te apapachas y si tú no te quieres, entonces ¿quién? No me puedo regresar a mi casa porque, ay, mis papás lo quieren más cerca que a mí. ¿Cuántos años tienes ahí, Juanes? 26. Mis hijas están encerradas en el cuarto jugando. Ellas no se dan cuenta que lloro. Si le digo a mi papá, me va a decir lo mismo. Que te equivocaste. ¿Cierto? Cuando me golpeó, él me quería llevar a la casa, pero yo no quise. No quiero vivir con abuela. Manuela es mala conmigo. Tiró mi ropa a la calle. Quería que me fuera. Por eso me fui de la casa. Y ahora aquí estoy sola, triste, sentada en el sillón. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Tengo miedo a mi suegra. Mi suegra es muy... Ay, es capaz de quitarme a mis hijas si me voy. Juanis, voy a contar del 1 al 3. Yo quiero hablar con Ernesto. Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca. Quiero hablar con él. 1, 2, 3. Cambia. Ernesto, ¿me quieres platicar tu versión de los hechos? ¿Para qué o qué? Pues es que está muy triste, Juanes. Dice que la dejaste, que no la quieres. ¿Me quieres platicar tu versión? Válgame Dios. ¿Ella le dijo? Sí, estamos platicando, ella está un poco triste.
Es que no la quiero, o sea, sí la quiero, pero es que, pues no. Ernesto, la vida que ha llevado Juanis no ha sido fácil. Y tú también la maltratas. Tu forma de tomar lastima a tu familia, ¿no lo has notado? Todos los hombres hacen lo mismo. No, no todos. Tomar muy seguido, no todos. Ella sabe que a mí me molesta que hable con las personas. Ella debe de estar aquí en la casa nada más. ¿Y cómo entonces que sea ermitaña o qué? ¿Y tú mientras allá afuera en la fiesta? Es que no tiene que salir. No tiene necesidad. Aquí lo tiene todo. Pues no todo, porque ella está triste porque no la quieres. Por lo menos eso dice. Si la quieres. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que tengo otra mujer? Pues no sé si ¿sí tienes? ¿Usted sabe lo que es una tentación? Sí, sé de tentaciones. Soy hombre. Es como cuando va uno al buffet. Hay mucho para escoger, pero pues uno escoge lo mejorcito. Yo no quería que ella se embarazara. Ella tuvo las hijas porque ella quiso. ¿Y usted entonces qué le pusieron una pistola en la espalda o cómo? ¿Lo obligaron? Okay. Pues no, pero se obligó a tener a cuidarse. ¿Y usted? ¿Y la suya no? Nomás era la obligación de ella. No, pues es que ella es la que sabe de eso. ¿Yo qué voy a saber? Yo no sé nada. Los hombres también saben, ¿cómo que no? Para eso existen los libros, los médicos, uno pide asesoría. Ay, ¿cómo va a ponerle el rollo? No, 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 no. Ella tenía que cuidarse. Y hasta me da miedo tener relaciones con ella. Se va a volver a embarazar. A mí me gusta que se embarace. Le pone más atención a sus hijos que a mí. Ah, bueno, ya salió el peine, entonces usted anda celoso de los hijos. No. Bueno, entonces le va a pedir perdón o no a Juanes por lo mal que se ha portado con ella. Ya le pedí perdón. Pero más, no es suficiente. ¿Pero qué más quiere? Tiene todo. Pues ni tan todo, ¿no tiene lo más importante que es el cariño y el respeto? ¿O lo va a negar? Dígame la verdad. No, pero ya está ni con mi mamá, voy por andar con ella. Bueno, pues es que eso es lo correcto. Casados. Casa de dos. Bueno, ¿qué Ernesto le va a pedir perdón o no? Es que ella es buena. Pues claro. Si usted no Y tiene un pelo de tonto, por eso se casó con ella. Además le ha aguantado un montón de cosas. ay, pero es que no puedo dejar a la otra. La otra me da todo lo que ella no me da. Mira nada más. Vámonos por partes. Primero, ¿le quiere pedir perdón por ese maltrato? ¿Por la violencia, por el alcohol? Válgame Dios. Pues sí. Adele, pues entonces pídale perdón. Oye, perdóname, ¿no? Pero dígale bonito, ¿cómo así? Así nadie quiere perdonar.
¿Cómo quiere que le diga? Bonito, así, con el corazón. O sea, parece que le está hablando a su cuate. ¿Qué es eso? Ya, perdóname. Juanis, perdonamos, Ernesto. La vida está hecha de altas y bajas, Juanis. Así es el aprendizaje, a veces nos cuesta y nos parece que es muy alto el precio. Hace mucho que lo perdoné. Bien. Díselo para que lo sepa. Sí, Ernesto, sí te perdono. Pero yo quiero tener una vida tranquila. Quiero salir. Quiero tener amigas. No quiero estar nada más encerrada porque tú no quieres que yo vaya a ningún lado. Ahora déjame un momento con Ernesto Juanes. Ernesto, vamos a cambiar entonces esas actitudes feas. Pero ¿cómo así? Con más disposición. Sí, ya cambié mucho, ella me hizo cambiar, ya me di cuenta. ¿Así? Ah, pues eso está bien porque cambió para bien, ¿no? Pues sí. Ah, bueno, entonces, ¿quién salió ganando? ¿Él? ¿Usted o ella? Pues los dos. Pues los dos, pero más Ernesto. Porque Ernesto se hizo mejor persona. Y las hijas hasta lo admiran y lo quieren más. ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, entonces. Entonces ya va a cambiar, ¿o qué? Sí. Bueno. Nos vamos a esforzar entonces para tener una familia bonita. Ahí va incluida la fidelidad, la lealtad, el respeto y el amor. Pero ella se va a aliviar. Pues claro, porque necesita también la ayuda de su esposo y las relaciones de pareja. Los dos la construyen, no nada más uno solo. Pues es que no tengo mucho tiempo para estar con ella. Además, pues a ella le pasa algo, pues yo qué voy a hacer con mis hijas. Por eso hay que quererla y cuidarla mucho. Desde este momento ya no le va a doler la cabeza, ya se fue la causa que le generaba ese dolor de cabeza. Pero también necesitamos el compromiso de Ernesto, de tener una familia bonita, de dar tiempo de calidad. ¿Quieres hacerlo, Ernesto? Sí. Ah, bueno, entonces dígale a su hijita. Dígale a Juanis que le va a dar tiempo de calidad, lealtad, fidelidad. Lo que une a las parejas, Ernesto. Yo te prometí que le iba a echar ganas, que te iba a dar todo lo mejor de mí y lo estoy haciendo. No sé qué haría yo sin ti. Ni tampoco sé si podamos vivir sin ti. Te voy a ayudar en todo lo que yo pueda. Juanis, si estás dispuesta a también poner de tu parte para que las cosas funcionen.
Ya pasaron los tiempos más difíciles, todos los años. Ahorita hay que cosechar. ¿Quieres cosechar? Sí. Bien, para poder cosechar también tenemos que poner de nuestra parte. A veces pareciera hasta que más de la cuenta. ¿No quieres hacer? Sí. Entonces, ¿quieres poner paciencia en tu corazón, flexibilidad? Mucha. Bien, pon eso ahí. Ernesto, entonces, ¿le vas a echar ganas para que todo funcione mejor? ¿Le vas a dar lo mejor de ti, como lo prometiste? Sí. Bien. Eso incluye la lealtad, la fidelidad también. Ya le dije que mejor que ya nadie. Claro. ¿Por algo la escogiste? Si usted no tiene un pelo de tonto. Gracias. Bueno, entonces ya me despido. Juanis, ¿te quieres despedir ya de Ernesto para que sigamos con tu proceso? Sí. Bien. Ahora me quieres entregar todo ese resentimiento que había en tu corazón, de todo el dolor, de las malas experiencias con él. Ya no las necesitas. Pon todo eso ahí. Mételos en una figura, como hace rato. Y ahora vamos a sacar eso. Observa, siente y escucha. ¿Cómo lo estamos sacando? No lo estamos llevando, no lo estamos llevando. Fuera. Y ahora dime en ese espacio que quedó vacío, ¿qué vas a poner? Salud. Excelente, pon salud. Pon mucha salud, porque desde este momento tu cabecita estará bien. Se fue el dolor para siempre, porque ya encontramos la causa. Ya también te pidió perdón y se despidió. Desde hoy todo será diferente. Salud, bienestar, alegrías, sonrisas, buen humor. ¿Qué más vas a poner ahí, Juanes? Más amor. Excelente, muy bien. Y ahora, Juan, y si el universo lo permite, en este momento que tu corazón se ha llenado de salud, de amor, de perdón, contacta con tu ser de luz, con tu maestro, con tu guía. Y dime, ¿ya está ahí? ¿Cómo es, Juanis? Es hermoso. ¿Es hermoso? Me llena de paz, de tranquilidad. Me llena de paz y de tranquilidad. Pregúntale a tu maestro si tiene algún mensaje para ti hoy.
Y lo que te diga, repítelo en voz alta. Dice que siempre está conmigo. Dice que siempre está conmigo. Que voy a salir adelante. Que voy a salir adelante. Pídele a tu maestro, Vanis, que te proteja contra todas esas creencias de tu familia. Que te proteja y que te haga inmune a ellas. Que te envuelva con una luz protectora y amorosa. ¿Y qué hace, Juanis? Me acaricia. Me acaricia. Dile que por favor pida autorización hoy para retirar cualquier vestigio del dolor de cabeza que hubiera quedado. Que por favor lo haga. ¿Y qué está haciendo? Me dice que así va a ser. Me dice que así va a ser. ¿Eso significa que hoy sanas completamente ese dolor de cabeza de años? No, dice que todavía tengo mucho que hacer. Dice que todavía tengo mucho que hacer. ¿Y tú entiendes por qué te dice eso, Juan? No. Pregúntale. Dice que tengo que perdonar todo, completamente. Bien. Ahora que has escuchado a tu maestro hablar del perdón, ¿estás lista para perdonar a tu madre, a tu hermano, a la familia tuya y a la familia de Ernesto? Fórmalos delante de ti, Juanis. También forma a ese primo. A los suegros. A mamá. A Irene. A Kika.
A todos fórmalos ahí, que de alguna manera u otra te lastimaron, te hicieron daño, queriendo o sin querer. Es que es difícil. Yo sé que sí. Yo sé que es difícil. Y por eso tu maestro lo menciona. Porque solamente de esa manera podrás terminar de sanar tu dolor de cabeza. ¿Ya escuchaste? Mira. Es que de los dos lados me han hecho mucho daño. Yo sé que sí. Pero fueron tus maestros también. De lo que viniste a aprender aquí. Era parte de tu aprendizaje, Juanis. Pero la lección ya la tomaste, ya aprendiste. Ya no necesitamos que se siga repitiendo. ¿Los quieres perdonar? Desde el fondo de tu corazón y en presencia de tu maestro, ¿lo quieres hacer? Sí. Entonces hazlo. Señora, quiera mucho a su hijo, no nomás porque le dé dinero. Él vale mucho. Se mata mucho trabajando. Y ustedes le piden de más. Todos ustedes. Él tiene una obligación con sus hijas, no conmigo. Yo nunca le he pedido nada. Tienen que dejarlo en paz un rato. Déjenlo que él viva su vida conmigo. Yo no lo obligué a estar conmigo, él así lo decidió. Mamá. Me dan muchos celos. Que prefiera a Axel y a Daniel antes que a mí. Les da mucho por su lado. Ellos están muy mal, madre. Todas ustedes están mal, hermanas. Pero aún así las quiero mucho. Y respeto sus creencias y sus decisiones. Ayúdenle a Monse. Déjala ir, Manuela. Tú le hiciste mucho daño. Tú tuviste la culpa de que Pedro la dañara. Todos ellos abusaron de ella por tu culpa. Ella no abusó, duele. Duele mucho. Yo sé lo que ella siente. Y tú vas por la vida como si nada. Les gritas. Los maltratas. No, hermanas, no se burlen de mi hermano. No se burlen más. Todas ustedes se burlaron de mí. Pero todas ustedes ya se sirvieron de mí. Y ahora yo las perdono. ¿Saben por qué? Porque no quiero en ningún momento ser como ninguna de ustedes. Gracias
por haberme dado la espalda tanto tiempo. Por haberme ignorado. Por haber dicho que no era su hermana. Gracias a eso, aprendí a valorarlas y a quererlas más. Perdónenme si les hice algún mal. Yo lo digo sin pensar. Y si sale es porque así es, no porque yo sea bruja como ustedes dicen. Yo no soy bruja. Ni creo en eso. Perdónenme. Y de corazón yo las perdono. A todos. Ahora despídete de cada uno de ellos, Juanes. Y pregúntale a tu maestro si hoy sana de una vez por todas ese dolor de cabeza de tantos años. Que por favor te ayude. Señor mío, tú siempre has estado conmigo. Siempre me has indicado el camino. Y quiero saber. Tú me llevaste hasta aquí. Tú lo hiciste. Tú sabes que no fue fácil venir. Y ahora que estoy aquí y que he recuperado muchas cosas y también he perdido las malas, las que no me gustaban, las que tú me habías dicho que sacara, pero no lo había hecho. Dime. Yo sé que tú me vas a aliviar. Y yo sé que pusiste a esta señora en mi camino para poder yo salir de este rollo del dolor de cabeza. Tú te diste cuenta de todo lo que hacía con tal de que se me quitara el dolor. Y te pedí que una oportunidad más. Ya me la diste. Gracias, Padre. Gracias. Sé que así va a ser. Voy a estar tranquila. Voy a estar en paz. Ahora escucha qué te dice tu maestro, Juan. Dice que mis heridas han cicatrizado. Dice que mis heridas han cicatrizado. Mira qué bonito. ¿Eso significa que hoy sana ese dolor de cabeza de una vez por todas? Sí. Excelente. Dale las gracias a tu maestro, Juanes, por el regalo de hoy. Ahora te quieres comprometer a seguir trabajando en tu bienestar físico y mental. Sí. Porque este solamente es un paso de todo lo bueno que te puede seguir dando el resto de tu vida. Amor, libertad, perdón, flexibilidad, tranquilidad,
¿Lo quieres hacer? Sí. Excelente. Pídele a tu maestro que por favor alinee tus chakras, que los balancee y equilibre tus energías. Ya es hora de regresar. Ya está. Excelente. Ahora pregúntale, Juani, si ya está lista para regresar, si lo hace él o prefiere que lo haga yo. Dice que usted. Bien. Bueno, maestro, me despido de ti y te doy las gracias por todo lo que hiciste hoy por Juanis, por todo lo que ayudaste. Que la paz del universo te acompañe siempre, que la luz esté contigo. Juanis, despídete de tu maestro y dale las gracias. Tú sabes que despedirnos es como un decir porque él siempre está ahí. Bien. Ahora contaré del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa y que te vayas a tu cama a descansar a la hora que acostumbras, dormirás profundamente. Porque desde hoy todo será diferente. La salud te envuelve, te abraza. Llena cada parte y cada espacio de tu cuerpo. Desde este momento todo será bienestar, salud y vida para ti. Se fueron los dolores de cabeza. Se fueron para siempre porque así lo dijo tu maestro. Y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor. Más llena de salud y de vida, feliz, una mujer renovada. ¿Estás lista para tu segunda etapa? Sí. Excelente. Empezaré a contar y regresarás poco a poco, lentamente, dueña de tu mente y de tu cuerpo. Uno, estamos regresando. Se va toda la pesadez. Ahora flotas como una plumita al viento. Dos, seguimos regresando al aquí y el ahora. Poco a poco, sin prisa. Sintiéndote una mujer renovada. Tranquila, pero sobre todo feliz. Una mujer liberada. Tres, seguimos regresando. Se va toda esa pesadez, desaparece. Te sientes tranquila, tranquila, muy feliz, pero sobre todo sana. Cuatro, seguimos regresando. Cinco, despierta. Yo, ay. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde andaba? ¿Cómo te sientes, Fanny? Ay, bien. Como que me quité muchos kilos de encima. ¿Verdad? Literalmente, claro. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí te los quitaste? ¿Qué aprendiste hoy? Aprendí muchas cosas.
más importante, Juanis? Perdonar. Perdonar, ¿verdad que sí? ¿Qué recuerdas? En mi familia. Estaban ahí todas. Mi suegra. Mis cuñadas. No sé. No sé. ¿Qué otra cosa recuerdas? En el mar. El mar. Andaba en el mar. Bien. No me gusta el mar, pero me siento, me llama la atención. Por lo menos la orillita. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿ya estamos listos para empezar una segunda etapa? Sí. De vida bonita, de actitud positiva. Porque los pensamientos muchas veces son los que nos enferman. Y eso los doctores no lo pueden remediar. Ninguna pastilla nos va a hacer cambiar pensamientos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, desde hoy, positiva en todo. ¿Sí? ¿Quisieras compartir esta sesión? Para que otras personas la puedan ver. Que sepan que hay diferentes formas de sanación, que no están solas ni perdidas. No sé, es... ¿Cómo se llama este? ¿La voy a ver yo o cómo? La vamos a subir a internet para que la puedan ver más personas y también les sirva y sanen. Si no quieres que te vean tu carita, le ponemos cuadritos para que no te veas, nada más te escuches. ¿Sí la quieres hacer? Sí. Bien. ¿Qué consejo le darías tú a las mujeres que están en esa situación en la que tú estabas cuando llegaste? ¿Qué les dirías? Que siempre hay muchas formas de cambiar, de tener otra vida diferente a la que estamos pasando. Que siempre hay formas de cambiar y tener una vida diferente a la que estamos pasando. ¿Y cómo se genera esa vida? Por medio de uno mismo la busca, uno mismo la atrae. Como me dijo mi doctora familiar, hay ocasiones en las que uno no puede solo y tiene que buscar ayuda, como yo lo hice. Así es. Hoy te felicitas por eso, ¿no? Sí. Por buscar ayuda. Excelente, me encanta. Así es de que, dime qué fecha es hoy. 21 de agosto. Del 2000. Del 2014. Muy bien, quédate ahí, no te me vas a un segundito. ¿Cuánto tiempo piensas que tienes ahí, Juan? Como media hora. ¿Como media hora? No, pues usted no sabe sacar cuentas. ¿Cuánto es? Más o menos una hora con 44 minutos. ¡Dios mío!